Hola a todos, este vídeo es el número 7 dedicado a los componentes del horno microondas. En este caso el vídeo está dedicado al relé o relevador, como decís en algunos países. El relé, la función que tiene es que a través de un voltaje con una pequeña intensidad de entrada podemos pilotar un voltaje de salida con mayor intensidad. Es decir, el temporizador del horno no tendría capacidad, se podría llegar a quemar, si tuviera que alimentar directamente el transformador del horno. Por lo tanto, desde el temporizador sacamos un voltaje con poca intensidad que activa el relé, y a su vez el relé tiene un cableado de entrada y uno de salida, es el encargado de alimentar el transformador del horno, que consume mucha más intensidad. Por lo tanto, cuando queremos alimentar un aparato con mucha intensidad, usamos un relé. En este caso el relé es de los sencillos, solamente tiene los dos cableados que alimentan la bobina y el cableado de entrada y de salida de alimentación. Por lo tanto, solamente cuatro contactos. Antes de meterme más en temas de explicación de cableados, pues vamos a ver el mismo relé de cerca. El mismo es este, el que tenéis montado en el interior del relé, perdón, del horno. En muchas ocasiones los relés de hornos son muy parecidos a este, y tenemos la serigrafía de la bobina aquí marcada, que alimentaría estos dos extremos, y los contactos de entrada y de salida. Nos está indicando este relé, bueno, tiene un contacto anulado, que sería este de aquí, que sería el normalmente cerrado. Tenemos un común, que sería este, y tenemos un normalmente open, normal, un NO, normally open. Pues por lo tanto, entre este y este, cuando activamos el relé, tenemos señal de salida. Ya digo, este tiene uno de los contactos anulado, lo tiene cortado. Vamos a ver el interior del mismo. En el interior del mismo, tal como os comentaba, tenemos la bobina que une un contacto con el otro. Tenemos el terminal común, que sería este, la chapa. Este sería el normalmente cerrado, que está anulado. En este caso, otros relés sí que lo utilizan. Y este es el contacto normalmente abierto, que en el momento de cerrar el circuito da paso de corriente de uno para el otro, tal como habéis visto. Pues nada, vamos a ver cómo comprobaríamos el relé. Antes de sacar los cables, lo que siempre os comento, realizad una foto, dibujad tal como van los cables, marcad los mismos para que luego no tengáis dudas de dónde van instalados. Yo lo que hago es marcarlos con algún tipo de señal. Marco, por ejemplo, aquí y marco aquí, marco un punto aquí y marco un punto aquí, y estos dos pues marcaría dos rayas, por ejemplo, y marcaría dos rayas abajo. En mi caso, muchas veces, como lo que realizo es una foto de lo que desmonto, pues luego no tienes dudas de dónde va cada cableado, sino muchas veces cuando pasamos de tres cables, luego acordarnos dónde va cada cosa puede ser complicado. Acordaros también que en los hornos tienen un enclavamiento los terminales Faston, hay que pulsarlos para poder sacar el terminal. En este caso ya los tenía pulsados, por lo tanto salen con total facilidad. Vamos a ver ahora la primera comprobación que realizaríamos en el relé. Sería la comprobación de la bobina. Para eso utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios, la escala de 20K, 20.000 ohmios. Comprobamos el polímetro que mida, tal como vemos, y comprobaremos la bobina del relé. Ponemos un terminal, esto lo ponemos tumbado para que podáis ver bien, un terminal tumbado, el otro terminal elevado, y aquí tenemos la bobina. Tenemos una bobina que mide 14,33K, 14.330 ohmios, ya que es una bobina alimentada a 220, por lo tanto su resistencia es muy elevada. Comprobaremos que no haya una derivación, que no la va a haber, ya que este relé funciona perfectamente, entre alguno de los otros terminales, no existe. O que exista una derivación a la toma de tierra, tampoco existe. Ya digo, es una medición que realmente no la tendríamos que realizar, pero bueno, ya que estamos la comprobamos.
que no tenemos ningún tipo de derivación a tierra. Si no, nos hubiera saltado el diferencial de la vivienda. Vamos a comprobar el contacto de salida, que nos va a dar circuito abierto. Aquí lo tenemos, circuito abierto del contacto de salida. Y ahora, para poder comprobar que ese contacto tiene continuidad, lo que tendríamos que hacer es alimentar la bobina. Tenemos que alimentarla con 220 voltios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es conectar un cable a voltaje directo para poder realizar la comprobación. Como vamos a utilizar voltaje directo de 220 voltios, ya que es para España, en otros países es 110, recordad que estamos tocando ahora tensión. ¿Qué es lo que haremos? Utilizar un cable directo, en este caso es el cable que tengo con fusible y lámpara de neón, para poder comprobar cuando estamos encendiendo. Conectaremos primero los dos cableados de alimentación. Ahí les tendríamos, los dos conectores Faston. Conectamos el cable. Y en el momento que alimentemos el circuito, vamos a poner el neón para que lo veamos bien. Para eso está. Alimentamos el circuito, damos a la perilla y tendremos alimentado el relé. Por lo tanto, cerrar el circuito. Vamos a cambiar la escala, ponemos la escala de pitido para que lo oigamos, y en el momento que alimentamos el relé, da pitido de salida. Oímos el clic del relé también. Y tal como veis, de esta manera podríamos comprobar si el relé está conmutando o no está conmutando. Otra opción sería desmontarlo y comprobarlo por dentro. Pero bueno, esta sería la prueba con alimentación directa. Desmontamos esto. Pues inicialmente el relé estaría ok. Ya si queremos hacer una prueba más concienzuda, sería en lugar del polímetro, el medidor de ohmios, conectar alimentación tanto en la bobina como a la salida. Pero esto ya lo dedico para un siguiente vídeo que sea exclusivamente del tema de las alimentaciones. Espero que os haya gustado este, que os sirva de utilidad, a pesar de que el relé es un elemento que no suele averiarse en los hornos, pero bueno, siempre es bueno conocerlo, y ya que voy a tocar todos los elementos del horno, que también toquemos este. Un saludo para todos.